Guitar School, espero que te haya gustado mi tema e interpretación que compuse para el concurso de Rock FM. La verdad es que yo quería, desde un primer momento, un clip en el que mantuviera la atención de cualquier persona, le gustara o no le gustara la música, se dedicara o no se dedicara. Algo sencillamente de ver. La primera idea que tuve fue una transición entre los años 50 a los años 2000, basándome en los solos tan espectaculares y míticos que hemos escuchado todos. Pero a los dos días vi que no encajaban bien las piezas, que los cambios eran muy bruscos, que no tenía como un contexto claro. Entonces cambié la idea totalmente. Empecé una idea con cuatro acordes basándome en la tónica y la tercera. Al escuchar esa improvisación pensé que podía ser la clave de llevar algo muy sencillo a algo más elaborado y más cañero. Basándome en la armonía, apenas en dos días ya tenía compuesta la idea de la canción. Fui limando cada parte y en eso de cinco días lo tenía completo. Ahora solo quería mostrar mi propio estilo y mi propia personalidad. Quería añadir diferentes técnicas en diferentes estilos y sonidos dentro del mismo contexto. Por ejemplo, tapping con el limpio, bendings con un sonido más crunch, más melódico, fraseos en semicorchea con cuerdas al aire y armónicos haciendo bends en la pala. Todo esto me llevaría a hacer una transición más funk, un funk más sucio, un poco agresivo. Cambiando así de estilo y llevando un poco más el soleo al rock, sin olvidar la melodía en ningún momento. Y para terminar, meter un riff que nos va a llevar al solo final un poco apoteósico con wah y distorsión. Todos estos conceptos ya los tenía compuestos y con la base grabada. Y en cuestión de una hora tuve el vídeo. En este concurso no quedé en primer puesto, ni en segundo, ni en tercero. Eso sí, me llevé una gran satisfacción personal de hacer un proyecto que me aportara valores y esfuerzo. Estoy muy contento en cómo quedó el vídeo y en lo que me aportó. Espero que te haya gustado este y nos vemos en el siguiente, Guitar School.